Familia, buenos días de miércoles por aquí. Voy a guardar esto de las tostadas, que me lo he dejado fuera. Por las mañanas son correr, correr, correr y correr. Porque es que a mi hijo, aunque lo tenga listo media hora antes de salir se le ocurre algo. Hoy se le ocurrió que quería cambiarse los zapatos justo cuando ya estábamos en la puerta de la casa para irnos. Así que vuelta a pasar, cambiárselos, porque da igual lo que le digas, como ellos digan. Bueno, sobre todo Laron, como él diga que quiere algo, quitarse algo que algo no le gusta, es muy difícil convencerlo de que no. Me he calentado el café, que mirad, me he dejado pues, prácticamente medio, me lo he calentado otra vez. Voy a echarme un poco de leche fría porque me he columpiado. Pues eso, que lo he puesto 30 segundos a calentar, pero que hago 30 segundos con lo que lleva de café es mucho. Voy a poner una lavadora, que voy a lavar todos los trapos habido y por haber que haya por mi casa esturreado. Y ya aprovecho y lavo todos los trapos que ayer se me mojaron con lo de aquí pues, del fregadero. Y creo que voy a dejar, porque me toca para comer pasta integral con boloñesa, pero la boloñesa con hamburguesa de pollo. Porque yo le dije a Mari que tenía hamburguesas de pollo, entonces esta semana en vez de ponerme la hamburguesa en pan y eso, me ha puesto que haga la boloñesa con la carne esa. Y las dejé ayer, pues eso, que las dejé ayer en la nevera para que se descongelaran. Y creo que me las voy a dejar hechas, porque yo lo que hago es que las hago y luego las pico en la Thermomix, porque siento que si las pico sin hacer, como que se hace ahí una bola, se apelmaza mucho y no me gusta. Así que las dejo hechas, le pongo también el tomate y ya luego, para cuando falte poco, que venga el Luismi, que de hecho esta tarde trabajo, o sea que tiene que comer pronto, hago la pasta, solamente cocer la pasta y ya está. Y eso cuento. Y no sé si tengo que hacer algo más, bueno, sí, editar. Y no sé, tengo que ir a por pañales también, no sé qué va a ser de mi día, pero bueno. Vamos a empezar por tomarnos el café y sacar el cartucho que está dando vueltas ya a mi alrededor. Voy, cartucho. Casa por aquí abajo recogía, me falta solamente el baño, que el baño lo voy a recoger mientras voy haciendo la hamburguesa. Pues eso, por aquí ya también todo recogido, lo del patio, limpiar la encimera también. Y tengo por aquí la sartén preparada, acabo de limpiar el fuego para ahora ensuciarlo otra vez. O sea, tengo que colocarme todo esto de aquí mejor, porque está ahí un poco provisional, pero bueno, ahí tengo también más productos. Y hoy no, porque tengo que editar sí o sí. Luis me trabaja esta tarde y necesito aprovechar el tiempo al máximo, porque esta tarde, pues esta tarde estoy sola con los críos y me iré por ahí, no sé qué. Seguramente vaya a casa de mi amiga Vero, que me dijo el otro día que Plastaria no trabaja, que me pasara para ir a tomarme un café, y así ya le llevo la ropa que saqué del Aarón que tengo para su nene. Pero mañana me gustaría ordenar este armario, que es un auténtico desastre también. Pero bueno, pues voy a dejar las hamburguesas haciéndose fuera mientras recojo el baño. No sé si ha venido alguien. Mientras recojo el baño y así ya pues las tengo hechas. Y saldré fregando, que quiero fregar también el porche, que hace falta barrerlo y fregarlo. Pero bueno, de momento voy a sacar las hamburguesas que tengo por aquí. De un par de veces que he hecho se me han quedado dos en cada paquete. Las voy a... eso, le voy a poner especies, las voy a hacer. Y después, una vez que las tenga hechas, las meto en la Thermomix, las pongo a que se pique y se hace como carne pica. Está buenísimo, la verdad, que sabe diferente. Mira, pues sí que le puse yo a esto papel. Creo que sí, que ha ido en cada paquete. Y descongeladas tienen que estar porque las saqué ayer al mediodía. O sea que, madre mía. Esto no lo he liado yo, esto es el Luismi.
Sí, por aquí hay dos. Las dejé descongelando en la nevera y están todavía un poco, pero bueno, se pueden hacer, yo creo. He sacado la, o sea, puse la lavadora con los trapos. ¿Ves? Este sí lo he liado yo. Puse la lavadora con los trapos, los tengo ahora en la secadora. No sabía si tenderlo o ponerlo en la secadora. Digo, mira, los pongo en la secadora y a unas malas después los dejo un poco fuera que se airen. Y ya está. Y aprovechando que le he echado a los trapos lejía, he metido ropa blanca de los críos. Que no le he echado lejía, pero por si acaso ha quedado algún resto, pues para que no se me manche la ropa. Así que, pues nada, voy a preparar la hamburguesa y a limpiar el baño. Voy a poner sal, ajo, pimienta. Voy a poner un poco de curry también, que le da un sabor muy bueno. Y hierbas provenzales. Y creo que cebolla, pero es que no la... Ah, sí, ya la vi. Bueno, baño ya listo. Me falta el suelo. Y voy a darle a la tele con el limpiapantalla este, que me río porque cuando lo enseñé el otro vídeo me pone Lourdes. Ella leyendo pues cómo se aplica, ¿no? Y haciéndolo mal, o sea, no me dijo eso, pero básicamente. Y es que esto no se pulveriza en la tele, sino en el trapo. Pero yo cuando leí lo de que hay que hacerlo con la tele apagada, o sea, que no esté caliente, dejé de leer y ya después hice lo que quise. Así que voy a darle, que ya tiene alguna huella. Y voy a ver si encuentro una cuchilla de la Vitru, que yo creo que tengo que tener porque tiene como puntico así de la pintura. La voy a pintar el techo, la salta un poco, a ver si se lo puedo quitar. Ya tengo la hamburguesa hecha y triturada en la Thermomix, así que voy a terminar el suelo y me pongo a editar, que si no, no llego. Vale, tele limpio que tenía ya por aquí abajo deditos marcados. No quiero saber de quién, no quiero decir de quién. Pues eso, tele por aquí limpia y lo de la Vitru. Mira, se han quedado, a ver, que si yo lo voy haciendo así, se quita, pero qué necesidad de estar haciendo esto cuando con la cuchilla de la Vitru seguramente se va a quedar bien. Así que voy a ver si la encuentro y le doy. Le voy a poner también de esto, que la verdad no sabía ni que lo tenía. Esto me vino en una caja de la Disfruta Vos y lo tenía ahí en el armario. No, como usamos el fuego de fuera y esto apenas se mancha, me voy a expandir bien por aquí. La encontré. Estas no son las mejores, pero bueno, es lo que tengo. Bueno, yo creo que mejor de lo que estaba, se ha quedado. Por aquí tiene todavía, voy a ver, algo se ha quedado por aquí. Bueno, yo creo que ya. Perfecta no se va a quedar porque nueva no es. Pero se ha quedado bastante, bastante bien. Y por aquí, como os digo, lo tengo así abierto para que no se quede todo el calor ahí. Tengo las hamburguesas ya picadas, que ahora es pues carne picada. Voy a darle a todo esto con quitagrasa, le paso la bayeta y ya me pongo con el suelo. Familia, pues toda la parte de abajo de aquí fregada. Y ha venido mi padre y dice: ¿qué haces? Digo, pues nada, terminando de hacer cosas en la casa. Me que faltaba, pues eso, limpiar el suelo, barrerlo y fregarlo. Y el baño, que lo había dejado echado a la ducha eso de la cal. Digo, en fin, pues terminar de hacer cosas. Dice, digo, limpiar la puerta. Dice, pues espérate que te limpio yo la puerta, que he terminado de hacer las cosas de mi casa. Digo, pues vale, así que la he dado con la manguera toda, limpio la mesa, la silla, en fin, agua, las macetas. Pues lo que iba a hacer yo, lo he hecho. Y ahora son las 12:30, voy a prepararme un café. Y tengo por aquí la bolsita de mis regalos del Día de la Madre. Así que mientras me preparo el café, os lo enseño. Ahora me da coraje porque
Esto mancha mucho, se cae siempre el café por todos lados. Lo tengo todo ya limpio, la encimera y el suelo y todo. Bueno, solo me falta de la cocina para afuera, que me voy al patio a esperar a que se seque, porque he metido el cartucho ahí para que no me pise. Y está ahí el pobre que quiere salir, así que me hago el café y me voy para afuera. Y así mientras, a ver si se ha terminado la secadora con los trapos y meto la otra ropa que tengo. Si no, pues la tendré que tenderla afuera. Voy a intentar tirar el menos posible. Que es que de verdad odio. El café me encanta, pero odio que se llene todo esto de, pues eso, de virutas del café. Y como siempre, cuando más cuidado tengo, de repente me hace ¡fum! Y se me vuelca y se me cae todo. Vale. Ahí. Yo creo que con este agua para mi café. Ahí. Y aún así se ha caído igualmente. Bueno, os enseño. Por aquí tengo las dos. Sí, las dos cosas que me hicieron ellos en la guardia, que por Instagram sí que os la enseñé porque la ansia me podía, y el viernes la abrí, aunque el domingo fue cuando se celebraba el Día de la Madre, pero yo ya el viernes lo abrí. La Aron en su clase hizo este bolsico así monedero, bueno, en fin, o para playa, para llevarlo dentro del bolso a playa, que pone te quiero mamá y su nombre. Está hecho en tela esta que es como rafia, se dice. No lo sé. El caso es que pusieron por lo de la guardia que tuviéramos cuidado. ¡Ay, el café! Que me vuelvo loca hasta mañana. Que tuviéramos cuidado al lavarlo porque lo han pintado con pintura, con acuarelas, con pincel, y se puede borrar. Y dice que es su pie, pero vamos, su pie en modo versión pequeño, porque mi hijo el pie, su pie es prácticamente el bolso. Así que este fue el detallico que hizo el Aarón en la guardia para el Día de la Madre. Trae por aquí atrás su cremallerica, ya os digo, es como un... No llega a ser neceser, pero sí como un monedero, como una carterica, pues para echarte la llave al móvil o cositas así. Y la Zahara me hizo esta, que es una bolsa pues bien para ir a la compra o para el pan, o para también pues un bolso, una bolsa también de la misma tela. Trae el corazoncito este aquí lleno de circulitos de colores, y aquí abajo pone mamá. No sé, nunca me han regalado así cosas estas así, así que me hizo mucha mucha ilusión. Y luego pues el Luis me quiso comprar algo y que ellos me lo dieran como regalo del Día de la Madre también, como que me lo habían regalado ellos. Y me hizo un pack, me trajo esta bolsa que pone mamá, nos enseñaste a volar, te queremos un montón. Ay, los vecinos estos como chillan. Y dentro trae este monedero también o bolsico de mano que pone soy mamá, por eso soy capaz de todo, que está súper chulo. Por dentro también llevaba una frase que Luis me hizo aquí. Que nunca nadie apague tu magia. El Luismi yo creo que de esta no se había dado cuenta la frase esa. Pues eso, como un monederico, un bolso de mano ahora para el verano, pues yo que sé, para llevar las monedas o para, en fin, un bolsico, un detalle. Luego me regalaron también esta toalla del pelo, de esta, pues sí, para la cabeza, en blanca y morada, que me gusta mucho también, y no la estrenó porque digo, se la quiero enseñar. ¿Qué más? Ah, una taza, que la taza dice... yo sé que a ti te encantan las tazas, dice, pero me equivoqué. Digo, ¿cómo que te equivocaste? Dice, que vi una, que daba una de referente al Día de la Madre. Y si por irme a otra tienda, mira otra cosa, cuando volví ya no estaba. Digo, no pasa nada. Así que una taza por aquí, que es como color coral muy clarico, y trae los círculos en morado. Y por último... Ah, no, otra cosa que está en la nevera. Mami, eres fantástica. Dice, como te encantan las libretas, la agenda y todas esas cosas, creo que te iba a gustar mucho. Y sí, me gusta mucho. Para apuntarme yo aquí mis cositas importantes. No es en plan agenda, es una libreta de rayas, pero pues, con la frasecita del Día de la Madre. Y luego me trajo... Es que a veces él dice que soy bruja porque como que sé cosas que van a pasar. En fin, lo hice de broma, pero pues quiso hacer la gracia y me regaló esto. Me regaló esto que pone bruja y pone con su escoba barrerá los problemas y será amuleto de suerte, salud y amor. Así que por aquí la brujica esta que es un imán y lo tenía puesto en la nevera. Ay, pues detalles que la verdad que hacen... Pues que hacen ilusión, es el Día de la Madre, no hace falta... Si lo llevo a saber, estreno la taza.
Que digo que no hace falta gran cosa, que es un detalle el día de la madre, eso más bien, pues, él no tiene por qué regalarme a mí, ¿no? O sea, a mí me tienen que regalar a mi hijo, que soy su madre. Pero claro, como son pequeños, pues dijo, bueno, pues te cojo algo y que te lo den a ellos. Y vinieron con su bolsa todo privado. Mami, qué guapos que son. En fin, pues eso, que voy... Estuve mareada, ¿sabes? O sea, estaba barriendo el baño y he hecho así un poco atrás, que me ha dado un algo. Voy a tomarme el café, voy a echarle leche, bien de leche, porque madre mía el café que me he hecho. Y ya mismo me voy a poner a cocer la pasta o incluso la voy a poner a cocer ya. O sea, a calentar el agua para pues, para cuando venga el Luismi que esté la comida hecha. Y ya si quiere comer antes o después, que haga lo que quiera. Pero la comida ya la, por lo menos la tiene hecha, a ver si le da tiempo de descansar un poco. Que ayer el pobre iba a acostarse... Ayer el pobre que no trabajaba por la tarde iba a echarse un rato, que me dijo, he hecho media hora, 40 minutos, hasta el tiempo de ya por los críos. Y lo siento, cariño, pero lo tuve que despertar porque es que entré al baño y en serio, estaba. Entré al baño y vi lo del agua. Había poco en ese momento. Y le dije, Cari, lo siento, tal, pero dime qué hago, corto el agua. Me dijo, tira de la cisterna. Tiré de la cisterna. Al rato, yo me asomé al baño porque para mí que estaba lloviendo, porque se escuchaba el agua caer. Bueno, al rato me asomé otra vez, había otra vez, le volví a tirar de la cisterna. Y al rato, o sea, pasó más tiempo hasta que volví ahí y ya no era en plan alrededor del baño, no era el baño por completo lleno de agua. Digo, ¿qué va? Esto es primero que verás tú la factura de la luz, esto aquí gastando agua porque sí. Y luego, o sea, la factura del agua. Y luego, que se me mojan los muebles, que se me inunda el baño, que no. Así que lo tuve que despertar porque no sabía qué hacer, literal. Anoche ya lo arregló, así que ya, súper bien. Pero es lo que os digo, las cosas vienen una detrás de otra. Primero el fregadero y luego el baño. Voy a calentarlo. Y eso, que no doy más el follón por aquí. La taza la dejo para darle un enjuague. No doy más el follón por aquí, que después os enseño a ver la pinta de la comida de hoy. Para mí seguramente me voy a cocer macarrones integrales y a Luismi y le dejaré para los críos espaguetis, que se lo dije anoche que hoy iba a hacer macarrones y me helaron. Yo quiero camarones, dice camarones, así que les dejaré un poco de, pues un platico de espagueti a cada uno para cenar. Nada mejor que venir de trabajar y encontrarte un buen plato de lo que sea que sea pasta. Espaguetis, macarrones, una lasaña, lo que sea, su comida favorita del mundo mundial. ¿Qué te refiero? No, está de la colonia. ¿Estás alergia? Ven, entonces no es la mía, que me dijiste que me he hecho mucho y te he dado eso, es las colonias en general. Macarrones, eso, integrales para mí por aquí, con la Holly, la Thermomix, que me voy yo. Macarrones integrales por aquí para mí y a Luismi espagueti, y le hemos guardado ahí a los críos para esta noche para que cenen ellos. Y voy a parar la Thermomix, que la he puesto a hacer un lavado porque he picado aquí. Mira. Si me descuido se sale todo esto de... se llena todo de espuma. Que la he utilizado para picar la carne y ahora le he hecho un prelavado y ahora nada más que la tengo que enjuagar y ya está. Así que pues que vamos a comer. Familia, por aquí estoy ya con el café de la tarde antes de ir con los críos porque lo necesito, es lo que os digo. A mí después de comer, que encima me siento en el ordenador a editar y tal, me da un sueño. Bueno, antes de comer, manda a Luismi y digo, mira, mientras he hecho los platos, acércate un momento a la tienda y me compro un par de cosas que... Bueno, me compran, nos compra un par de cosas que me hacen falta. ¿Qué tenía? Bueno, el pan, que ya ha comido, es pan. Sal, no tenía sal, o sea, vosotros sabéis el mal rollo que me causa a mí ir a echar sal en el salero y no tenés paquetes para rellenar el salero. Me da una cosa, no sé, no me gusta, me siento, pues eso, me da como un mal rollo. Y pañales, problema que en esta tienda, bueno, en casi ninguna hay, las 7 no están en casi ningún lado, solamente los encuentro en el Carrefour y en Marvimundo. Y las 6 Plus, casi que igual, así que se ha tenido que traer las 6, que hasta ahora sí que le van bien, pero a la hora las 6, por eso se ha traído un paquete pequeño y dice, me traigo este para aguantar el tirón de esta tarde, porque ahora yo cuando vaya por ellos, pues necesito llevar pañales. Y después tendremos que ir o mañana por la mañana cuando los deje la guardia iré yo al Carrefour. Es que, ¿sabéis qué pasa? Que no voy a todas esas cosas porque es como me quiero venir a mi casa, quiero hacer cosas, quiero tenerlo todo hecho. Pero bueno, tengo que ir a por pañales. Así que nada, voy a tomarme el café, voy a dejar el lavavajillas puesto, ha pitado la secadora, así que voy a meter la otra ropa que tenía. La iba a haber extendido, pero se ha torcido un poquillo el día, así que la voy a dejar meter en la secadora y pues a ver si nos despertamos de la siesta. Familia, mochila y bolso ya preparado y me voy
Me voy a por los niños a la guardia. Estoy echando ambientador antes de salir, porque luego me gusta entrar y que huela. Por cierto, tengo que comprar pilas, porque estos ambientadores los compré. Estos los compré con la intención de ponerlo en el difusor, pero no tengo pilas para ponerlo, así que lo estoy gastando. Eso que lo estoy gastando a mano. A ver, el día está muy feo. Tengo dos opciones. Por aquí llevo la ropa que tengo para darle al nene de mi amiga, que le mando un mensaje. Le he preguntado si estaba en su casa y si estaban los críos en la siesta. Obviamente no voy a ir si están en la siesta. Y mientras voy a por ellos, si me contesta según lo que me diga, pues o bien voy a su casa o voy al Carrefour. Va a ser una locura yo sola con los dos. Pero bueno, me refiero, va a ser una locura, porque mis hijos cuando salen de la guardia salen a tope. Entonces, bueno, el Carrefour les vuelve locos, porque además Luis me dice, es que lo hacen acaso hecho, es que ponen las cosas que saben que a los críos les van a gustar, aunque sean tonterías, justo a su alcance, ¿sabéis? O sea, justo a su altura, para que ellos se vuelvan locos. Y ir al Carrefour con los dos es que los dos se me van a ir para todos lados cogiendo los dos, en fin. Y no, no llevo carro, porque el Aarón no quiere carro desde hace tiempo, pero es que la Zara ya tampoco. Ve a su hermana andando y ella quiere ir andando. Así que o bien voy a lo de mi amiga, le llevo eso y con eso estoy un rato allí con ella, o me voy al Carrefour a comprar pañales y le miro a la Zahara un par de camisetas o tres de manga corta, porque le saqué camisetas, pero son como muy de tirantes. Las que le están bien son muy de tirantes, y las de manga corta le quedan cortas, de la barriga le quedan cortas. Así que pues nada, voy a ver en qué empleo mi tarde. Familia, ya estoy de vuelta por aquí. Ahora mismo estoy yo sola porque... qué caos. Qué caos son. Bueno, caos no. Como he dicho, me he ido a recoger lo de la guardia y de ahí me he ido lo de mi amiga Vero un ratillo ahí. Y me llama Luis, me dice, he salido a trabajar, voy para la casa. Y digo, pues no estoy en la casa. Si quieres, vente a lo de tu madre, que vive en la calle de atrás de mi amiga. Y yo voy a aparcar la furgoneta allí. Digo, ya le das el regalo del día a la madre, que no se lo hayamos dado. Pues no hemos ido para allá. Bueno, se ha ido Luismi y al ratillo he llegado yo con los críos, que uno se lo han pasado súper bien ahí jugando, pues, jugando con juguetes que ellos tienen aquí, porque tienen una cocinita, pero parece que la ven en otras casas y les gusta más. Bueno, pues hemos estado un rato yo en lo de mi suegra y le he dicho, vámonos, que hay que pasar por el Carrefour a comprar los pañales. ¿Y sabes lo que ha dicho mi hijo? Que no tenía ganas de ir al Carrefour, que no esperaba en lo de la meme. Me quedo así mirando y digo, ¿cómo que no tiene ganas? Que no. Pues en fin, se ha quedado el Aarón en lo de mi suegra, no hemos ido Luismi y yo y la Zahara al Carrefour, y ahora se ha ido Luismi con la Zahara a por el Aarón. Caos. Pañales de la talla 7, no sé por qué motivo, pero de la talla 7 no venden la caja, no lo sé. Pero bueno, pues he cogido dos, porque la 6 Plus tampoco estaba. Digo, prefiero ponerle a la Zahara a la 7, aunque esté más grande, que no se le sale el pipí, solamente pues, le están más altos. Que las 6 que le están chicos, tendré que gastar las 6 con ella, pero bueno, dos paquetes de pañales de la talla 7. El Luis me se ha cogido un ambientador de vainilla para la furgoneta, que se lo he dicho, digo, eres muy pesado con la vainilla, dice, ¿qué hago? Me gusta. Y por aquí le he cogido, bueno, por ser del club todos los días, no sé hasta cuándo, no sé si es todo el mes de mayo o qué, pero por ser del club todos los días tiene un regalo. Y hoy estaba de regalo la pasta de la marca La Molisana. La pasta que fuera, 500 gramos de pasta de esta marca. Pero de lo que había, a mí nada más que me ha llamado la atención esto, porque de pasta normal no había. Así que he cogido este paquete de macarrones integrales. Y luego, pues eso, a la Zahara le hacen falta camisetas de manga corta ya, sí o sí, porque es que las que lleva, de verdad que se las pongo, pero me da una pena, porque es que le quedan cortas de la barriga y muy justas. Así que le he cogido, ya ha caído alguna cosa más para ella, pero bueno, le he cogido este par de dos camisetas, es la talla de la 23 meses, no sé, en los centímetros los veo poco, pero las veo grandes, no sé. Bueno, prefiero que le queden anchas en realidad. Bueno, pues le he cogido este pack que trae este en azul con el cisne aquí. O el pato, sí, el cisne. Y esta que es blanca. A ver, ahí. Con los cisnes también de colores. Los dos. A este de dos camisetas, 5,99, 6 euros. Así que a 3 euros la camiseta. Le he cogido este. Y le he cogido también este pack de dos. Este que trae esta en verde con las letras aquí en moradico y las margaritas, y la de atrás se lo coge en la misma talla, la 23 meses. Fondo blanco y las margaritas así de colores pastel, amarillito, lila, rosa, en fin. Por aquí cuatro camisetas, estas salen a lo mismo, a 6 euros, ¿no? Sí, 5,99. Estos dos packs de camisetas, por aquí cuatro, y luego le cogí esta suelta que la he visto bien de precio y también me ha gustado.
Es amarilla con el arco iris aquí, la misma talla, 23 meses. Y esta me ha salido a 1,99€, 2 euros. Así que bueno, de momento 5 camisetillas que yo creo... Esta la veo más pequeña. Ay, no sé, yo con las tallas me pongo muy nerviosa. Pero bueno, pues eso, 5 camisetas y luego digo, a ver, mallas como tal, falta, pues no le hacen. Pero es verdad que luego para todos los días para la guardia, pues al final van vestidos con ropa cómoda. Aunque me da pena porque me gustan mucho como para echarlas para la guardia. Pero bueno, le he cogido este par de 2 mallas, que estas son amarillas y traen los lunares en blanco. Y estas de atrás que son lisas en color, se ve como lila, pero no, es azul clarico. Y este que trae la malla rosa, también color liso. Y esta que mirad que chula, de florecitas, con tonos azules, rosas, marrones. Está súper chula. Para combinárselas con las camisetas esas y pues para tenerlas. Son las típicas mallas estas que yo le digo ciclistas. Si tienen otro nombre, decírmelo, pero yo le llamo ciclista porque son así, como por el muslo, sí, no son ni cortas ni largas. Y las pads de malla salen a 3,99€, o sea, a 2 euros la malla, creo que también está pues bastante bien. Así que nada, por aquí las mallicas y las camisetas. Ya ella también tendría, es que os lo juro, por las mañanas voy a poner, y muchos días le he puesto, aún haciendo calor, camiseta larga, fina, porque me daba pena poner las de manga corta y que se le quedasen así. Así que nada, mientras vienen los chicos, voy a empezar a preparar la noche, a preparar todo lo que necesitamos para la noche. Y ahora me acercaré a casa de mi vecina porque me han llamado que me traían la disfrutamos, pero me ha pillado fuera de la casa y le he dicho, déjasela a mi vecina, por favor. Así que si no, hoy mañana la enseño, no sé. Ahora cuando la coja, según cómo estén los críos, o la enseño ahora o no. Familia, qué fondo más bonito, ¿eh? Bueno, estoy por aquí ya. Con la cena, son casi las 11 de la noche. Y pues voy a cenar revuelto, o sea, champiñón y setas, porque he hecho setas de las que vienen mezcladas y champiñón que tiene en la nevera. Eso, salteado con huevo y voy a cenar. Hoy es que no hemos turnado. Primero ha cenado el Luis y ahora estoy cenando yo, porque están ahí un poco. Que te acuestas aquí conmigo, que no sé qué. Digo, mira, no nos van a dejar cenar. Y vamos a cenar súper tarde los dos. Y pues bueno, cena tú y ahora ceno yo. Así que me toca, es mi turno. Al final no he enseñado lo de la disfruta, voy ahora la enseño mañana porque estoy a ver si se duerme. Así que, pues nada, eso, que voy a cenar. Agüita siempre. Voy a cenar, a ducharme y bueno, a terminar de preparar las cosas de mañana. Y ya está. Así que voy a dejar el vídeo por aquí. Voy a cenar mientras veo los comentarios del vídeo de hoy. Y iré contestando los del anterior, que voy todavía por uno por abajo. Y nada, que espero que os haya gustado mucho este vídeo y que nos vemos en el próximo. Chao.